El estudio Rossini Pirchi tomó la representación de la persona detenida por la muerte de su pareja en Cañada de Gómez. El doctor Angelo Rossini manifestó la ausencia total, según su criterio, de motivos para que esta persona esté detenida e incluso que sea imputada. Rossini también advirtió su hipótesis de muerte natural a raíz de enfermedades preexistentes en la víctima. El abogado manifiesta que no hay indicios de violencia. El letrado se refirió al procedimiento que llevó a cabo la fiscal Gabriela Lescano, caracterizándolo como peligroso, según su punto de vista. Esta tarde habrá una audiencia imputativa por teleconferencia. La autopsia del cuerpo, realizada en el Instituto Médico Legal, aún no tiene resultado. El criterio que se está tomando en esta causa es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque, a ver, no está la autopsia todavía. Según lo que me informa a mí, mi cliente, que no tengo por qué descreerle, me dice que el cuerpo no tenía una sola lesión, no había una denuncia en contra de él, él nunca tocó a la chica, y hay datos de color que parece que se están pasando por alto. La chica estuvo internada hasta el día del lunes porque es diabetes, insulino dependiente, y aparte tiene otras patologías médicas. El lunes se va con alta voluntaria del hospital. No es que se va porque le dan el alta. La alta voluntaria quiere decir que no sabemos si médicamente están en condiciones de recibir el alta o no. Y aparece fallecido o muerta el día miércoles a las 3 de la mañana. Realmente, ¿por qué digo que el criterio es peligroso? Porque cualquier persona que me esté escuchando hoy tiene que tener miedo. Porque si vive en pareja y su pareja fallece de muerte natural, seguramente va a ir presa. 2-3 días hasta que se aclare, pero realmente no se sostiene un criterio de esta forma. Doctor, ahora ahí se hicieron pericias primeras. ¿Qué se puede haber encontrado más allá de la autopsia? Porque quedó detenida la persona y ahí estuvo criminalística, estuvo el médico legista, estuvo la fiscal. ¿Qué se puede entender para que vaya detenido su hoy defendido? Oh, la fiscal a mí no me dio acceso a la causa todavía, yo ahora estoy por ir a fiscalía. Hasta donde yo tengo, hasta con la información que yo manejo, nada. Simplemente que era la pareja y que vivía en la misma casa, algo lógico. La autopsia es necesaria, es útil, pero estoy haciendo un poco de futurología, ¿no? Pero me parece que no vamos a tener ninguna información importante a la brevedad. Porque si no, el cuerpo no presenta heridas externas, la autopsia lo que pide es un examen de anatomía patológica, que tarda aproximadamente unos 4 meses. Usted dice que esta autopsia va a tardar un montón de tiempo en ser realizada por el Instituto Médico Legal. No, es parecido, pero no. La autopsia va a estar entre hoy y mañana. Ah. Pero la autopsia no va a dar una determinación de la causa de muerte, esto estoy haciendo futurología, sin pedir un informe de anatomía patológica. La autopsia va a describir el estado del cuerpo, que no tenía ninguna lesión. Esto lo asegura usted que no tenía ninguna lesión, doctor. Sí, esto lo digo yo. Ah, pero no podemos descartar que tenga lesiones el cuerpo todavía. Usted no accedió a la causa tampoco. No, pero yo estoy hablando con mi cliente, quien me asegura que el cuerpo no tiene ninguna lesión. Bueno, pero su cliente es parte interesada, ¿está bien lo que digo? Sí, pero mi cliente a mí no me mentiría. Si él a mí me hubiese dicho que el cuerpo tenía lesión, que él le había pegado o algo por el estilo, yo sé de ahora le estaría diciendo que no conozco la autopsia y listo. En cambio, le estoy afirmando que el cuerpo no tenía ninguna lesión. Perfecto. Y hoy, que hay una audiencia hoy, acá en la sede de Cañada de Gómez, judicial. Sí, hay una audiencia, se vaya adelante por videoconferencia a las 15:30, donde creo que la fiscal va a pedir la prisión preventiva del imputado. Bueno, pero por lo que usted dice, está bien, todavía nosotros no pudimos hablar más que en privado con la doctora Lescano, nos remitieron al Ministerio Público, al Departamento de Prensa en Rosario, sí. Entonces no puedo saber, bueno, tampoco me lo tendría por qué decir por estas horas. Porque para pedir la prisión preventiva hay que tener elementos. En principio sí, pero por eso digo que el criterio este es muy peligroso. Tenemos detenido a una persona desde las 4 de la mañana del miércoles hasta ahora y no se pidió la prisión preventiva. Si no la piden, realmente es un papelón. Usted dice un papelón porque lo mandó a detener
Y si después no pide prisión preventiva, quedaría ahí una incógnita. No, no detener por las dudas. O sea, no se sabe por qué. Eso es lo que se está planteando. Y si pide prisión preventiva, me encantaría ver en qué prueba se basa. No, bueno, es lo que quisiéramos saber todos. En qué prueba. Eso se va a develar hoy a partir de las 15:30 horas en esta audiencia, que no va a ser de acceso al público. No va a ser de acceso al público porque va a ser por videoconferencia. Por eso, pero digo, tampoco va a haber que se va a poder, el público tampoco accede a Cancanía Gómez por videoconferencia. No habría inconveniente en que acceda, pero el criterio de la oficina de gestión de acá es que no acceda. Bueno, no va a ser pública esta audiencia, en definitiva. Sí, no va a ser pública. De todas formas, como siempre, yo me pongo a disposición de ustedes cuando termine la audiencia para darle la información pertinente. Bueno, no, por supuesto, y también vamos a tratar de hablar con la fiscal. El tema, yo incluso voy a tratar nuevamente, insistir con la fiscal, porque esto que usted dice, al menos lo que usted asevera, no deja de abrir un signo de interrogación grandote como una casa, ¿eh? Sí. Sí, exactamente. Bueno, entonces nosotros que tenemos que sujetar nuestra ansiedad como periodistas, vamos a esperar a ver esta tarde, porque lo que tenemos hasta ahora es poco, un cuerpo que fue enviado a Rosario, un cuerpo sin vida, obviamente, al Instituto Médico Legal, la pareja estaba presente en el momento del deceso, se entiende, sí. Está detenida, la pareja, el hombre sí. Este está detenido, usted asevera que no habría mucho motivo para la detención. O sea que, más que seguir hablando ahora, conviene esperar para tener un poco más de claridad en las próximas horas. Sí, después de la audiencia es donde más claridad vamos a tener.